Buenos días, amigos de Periódico Central, de Página Negra y de Revista Rayas. Estamos en el municipio de Juan C. Bonilla, soy Jessica Centeno y estamos transmitiendo en vivo. Venimos a hacer un recorrido a esta zona precisamente porque hoy se cumple un año desde la formación de este socavón. Fue el 29 de mayo de 2021 cuando apareció este gran orificio en la tierra aquí en la comunidad de Santa María Zacatepec, que se ubica en el municipio de Juan C. Bonilla, que está más o menos a unos 40 minutos de la capital poblana. Venimos a hacer un recorrido porque se cumple un año desde que se formó y pues venimos a ver cómo está la zona, cómo se encuentra. Se había mencionado que probablemente sería un festejo por el primer año del socavón, pero vemos que no, esto no sucedió. Solamente pues vemos la zona ya se encuentra prácticamente completamente abandonada. Hay una camioneta de Protección Civil que se encuentra inamovible. También vemos al fondo una patrulla que acaba de llegar, porque ya llevamos unos minutos aquí haciendo un recorrido para ver qué hay en la zona, pero acaba de llegar. En un inicio pues se había señalado que siempre esta zona estaba protegida por elementos de la Policía Estatal, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y también de la Guardia Nacional. Pero eso solo sucedió en los primeros meses, que sí venimos a hacer un recorrido y precisamente sí había algunos elementos de la Guardia Nacional. Pero ahorita vemos solamente pues hay una patrulla que vino a hacer un recorrido. Suponemos que vienen a hacer nada más rondines porque pues ya llevamos aproximadamente unos 20 minutos y apenas llegó esta patrulla. También pues está una camioneta de Protección Civil, pero no hay nadie adentro. Y pues como vemos la zona pues prácticamente ya se encuentra en abandono. Solamente pues vemos que están haciendo algunas labores de pues propias de aquí de la zona por parte de los habitantes, pero ya toda la pues la atracción que había generado este socavón ya se terminó. Ya no vemos que haya visitantes, ya no hay muchos turistas que vengan aquí a visitar el lugar. Ya las casas que habían habilitado a algunos miradores y también habían puesto algunos negocios como la venta de playeras, de comida, el pan del socavón, pues ya no están realizando estas actividades precisamente porque ya se encuentra abandonada la zona. Nos señalan que ya no hay personas, ya no vienen aquí a visitar el lugar porque pues ya dejó de ser una atracción turística. Esto que solamente llamó la atención en los primeros 3 meses del año y pues actualmente ya no está generando ninguna atracción. Vemos que ya la unidad de la Policía Estatal ya se está yendo, como les comento, para el parecer solamente hacen algunos rondines pues así es como luce actualmente la zona. Para darles un poquito de contexto, pues, ¿qué es lo que pasó con este socavón? Apareció el 29 de mayo de 2021, apareció primero como un pequeño orificio en la tierra. Una casa que se encontraba muy próxima tuvo que desalojar principalmente por el miedo de que este socavón pues creciera, tuviera unas grandes dimensiones y se desplomara su hogar, lo cual pues vemos sí sucedió. La casa se desplomó hasta el 12 de junio de 2021, fue de mayo a junio, solamente duró unos días que pues esta casa se mantuvo pues firme y pues finalmente sí se desplomó. Actualmente ya los habitantes, las personas que vivían en esta casa, en esta vivienda, ya recibieron un nuevo hogar por parte del gobierno del estado. Les construyó una nueva vivienda, ellos eligieron el terreno donde querían que se ubicara y pues esta cuenta con 3 recámaras, con un patio de servicio, sala, cocina, comedor, y pues ya recibieron su vivienda. Actualmente pues aquí así es como vemos el socavón. Comentarles que hicieron diversos estudios las autoridades por parte del Instituto Politécnico Nacional y señalaron que el socavón pues ya existía, solo que no se había descubierto, y principalmente se generó por la explotación de la tierra, las actividades de agricultura y las lluvias que habían sucedido en ese pues en esa temporada. Eso provocó el reblandecimiento de la zona y finalmente fue descubierto. También habían advertido de 3 socavones más que se encontraban al fondo, pero que todavía no habían sido descubiertos. Ya habían advertido sobre ello y pues las acciones que se tomarían solamente serían ampliar el perímetro de protección de la zona para que nadie se pudiera acercar. Ahorita, como vemos, se encuentra, para el 29 de mayo el socavón era de solo 9 metros. Para el 31 de mayo creció a 80 metros. Al 5 de junio de 2021 ya incrementó a 110 metros en el eje mayor y a 100 metros en el eje menor. Ya para actualmente, de acuerdo con la Secretaría de Gobernación, se encuentra en 123 metros en su eje menor y 126 metros en su eje mayor. Las hipótesis de las causas se realizaron entre los estudios de subsuelos con diferentes metodologías geofísicas y estudios geológicos determinados por medio de un trabajo de campo y laboratorio. La Secretaría de Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Ordenamiento Territorial, que preside
La malla ciclónica que vemos que por con la que está protegida este socavón, de acuerdo con el titular de la Secretaría de Infraestructura, Luis Roberto Tenorio García, costó 1.4 millones de pesos. Fue solamente por la colocación de paneles móviles con malla ciclónica para delimitar el perímetro de la zona afectada y también para evitar el accidente con el ingreso de las personas. Pues esto generó el socavón, un gasto de 1.4 millones de pesos para el gobierno del estado por la formación de este socavón, y pues solamente fue por la colocación de estos paneles móviles con malla ciclónica que podemos ver. Pues parece una malla muy simple, pero costó 1.4 millones su colocación. También comentarles que el gobernador en un inicio había señalado que esta zona se podía declarar como protegida para precisamente evitar la llegada de turistas, porque como les comento, llegaban muchas personas solamente para ver qué es lo que pasaba, cómo es que se veía este socavón, pero pues ya actualmente ya no llegan muchas personas, ya no se decretó esto como zona protegida y pues además ya dejó de incrementar su tamaño, y esperemos que siga en estas medidas, ya no incremente más, porque podemos ver que hay también pues más viviendas en la zona que podrían ser afectadas. Hasta el momento no se han dado más estudios, ya el gobierno del estado no ha dado más referencias. La última el señalamiento que hicieron fue por parte de la Secretaría de Gobernación, que seguían la misma medida, pero ya no dieron más información al respecto. Pues así podemos ver la zona, ya se encuentra prácticamente en completo abandono, solamente vemos a algunos vecinos realizando algunas de sus actividades diarias, pero ya no vemos turistas, ya no vemos la llegada de ninguna persona. Pensamos que hoy, por ser el aniversario del socavón, sí habría como vendimia, hoy habrían personas que llegarían aquí de visita, pero vemos que está completamente vacío, todo abandonado. Así es como luce el socavón, tiene 50 metros de fondo. Y pues así es como podemos ver. Pues esta es la información que tenemos hasta el momento, amigos de Periódico Central. Solamente venimos a hacer un recorrido para ver cómo se encontraba ya este socavón. Y pues es lo que pudimos encontrar. Muchas gracias por sus comentarios. Que tengan un excelente día.